spring of life. Qué bueno poder estar esta noche listo, preparándonos para venir delante de la presencia del Señor. It is great to be together once again and be prepared to come into the presence of the Lord. Y sabemos que aunque no estamos todos aquí en el templo, en cada casa, sabemos que el Señor está ahí presente. And even though we're not able to come together here in the house of the Lord, we know that in your home God is present. Donde quiera que estés, quizás en tu trabajo, en tu carro, fuera, donde quiera que tú estés en esta hora, si tú estás buscando del Señor, el Señor va a estar cerca de ti porque esa es su promesa. Wherever you are right now, in your car, at work, where you are, wherever it is that you are, God will be there because that is His promise. Dice el Señor, acérquense a mí y yo me acercaré a ustedes. The Lord says, come near to me and I will come near to you. Así que te invito en esta noche que tú pongas todas tus cargas a un lado. Yo sé que hay pensamientos que vienen a abrumar tu mente en esta hora. So I want to invite you tonight to put all your burdens aside, and I know that there's thoughts in your mind going on that want to rob you of this time right now. Pero te invito esta noche a cambiar todos esos pensamientos por un pensamiento más alto, y es el de saber que Dios está con nosotros. But I want to invite you tonight to change those thoughts, and it's that God is higher than that and that He is with us. Que su presencia, como Él prometió, está donde quiera que tú estés. That His presence, like He has promised, will be with you wherever you are. Quiero invitarte esta noche a que simplemente pases un tiempo en la presencia del Señor. And I just simply want to invite you tonight to have a time in the presence of the Lord. Meditando en su poder, en su gracia. Meditating in His power and His grace. Y dejando que su Espíritu Santo ministre a tu vida en esta noche. And allowing His Holy Spirit to minister to your life tonight. Señor, venimos delante de ti en esta hora, Dios. Lord, we come before you, God. Todo tu pueblo que está sediento de tu presencia. Your people, Father God, thirsty for your presence. No vamos a dejar que ningún inconveniente, Señor, nos robe en esta hora el gozo de venir delante de tu presencia y adorarte, Señor. We don't want to let any inconvenience, Father God, anything come between us and you in this time of praise. Por eso, Señor, te establecemos como el Rey de nuestro hogar. That's why we establish you right now as King of our home. Como Rey de nuestras vidas, Señor. As King of our lives. Y te pedimos, Espíritu Santo, que tú te muevas, Señor, con libertad en esta noche. Te damos libertad, Espíritu Santo, para que tú hagas lo que tú quieras hacer. Llévanos a adorar al Padre, enséñanos cómo hacerlo, Señor, para poder sentir su presencia, escuchar su voz, Señor, y ser renovados en Él. Holy Spirit, bring us into praising with our Father, Father God, so that we can come before His presence and be renewed in Him. Te alabamos, Señor, te exaltamos, tú eres santo, santo, santo. We praise you, we exalt you, you are holy, 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 Father God. Ahí donde estás, levanta tus manos y dile, tú eres santo, 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 Señor. Tú eres santo, 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 te alabo, Señor. Thank you.
Nosotros. You gave up your very own life, Father God, and you went to a death and the death on the cross for us. Pero por tu sufrimiento, but it's through your suffering, Jesús, tú fuiste exaltado. Jesus, you were exalted. Y se te dio un nombre sobre todo nombre. And it was given to you the name above all names. Y ahora delante de ese nombre se doblará toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Toda lengua confesará que tú eres el Señor, aleluya. And every tongue will confess that you are the Lord. Iglesia confiesa en esta noche, Jesús, tú eres el Señor. Church confesses tonight, Jesus, you are the Lord. Tú eres el Señor, Rey soberano. You are the Lord, King of Kings. En tu mano están todas las cosas de todos los tiempos. Nosotros somos tus hijos y te adoramos en esta noche, Jesús. Aleluya. Vamos a alabar al Rey. Seguimos en su presencia. Aleluya. Righteousness.
Señor, tú eres el Rey soberano. Lord, you reign over, you reign over all. Y tu reino es eterno, Señor. And your kingdom is eternal. No tiene principio, no tiene final. There is no beginning and no end. No hay nada que pueda levantarse por encima de tu voz, Señor. There is nothing that can stand above you. Porque tú eres el Todopoderoso. Because you are the Almighty One. El único Dios verdadero, aleluya. The only true God. Iglesia, levanta tus manos ahí donde estás. Church, raise your hands up to heaven where you are right now. Y dile, Señor, yo solamente bendigo y alabo tu nombre. And say, God, I only bless your holy name. Y yo te estoy reconociendo en esta hora como Rey de mi vida. I only praise your name and I recognize you right now as the King of my life. Y te estoy diciendo, Señor, que lo que tú digas, yo voy a hacer. And I'm confessing right now that whatever you say, Lord, I will do. Porque mi deseo, oh Rey, es agradarte a ti, Señor. Because my desire, Father God, is to please you. Oh,
siempre y siempre sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria. Boca de alabanza en esta hora, alabanza que bendice el nombre del Señor, alabanza que lo levanta a Él en alto en esta hora. Fill your mouth with praises to the Lord. Come on, praise the Lord tonight. Yeah.
estamos a tus pies en esta hora, Señor. We are at your feet at this time, Father God. Postrados delante de ti, Señor. Prostrated before you. Porque no hay lugar más alto, no hay lugar más grande que estar delante de tu presencia. Completely surrendered before you, because there is no greater place than to be in your presence. Aquí queremos permanecer, Señor. This is where we want to remain. Justo donde tú estás, Señor. Right where you are. En medio de todo el caos y en medio de todas las situaciones que nos rodean, Señor. Es solamente delante de tus pies que encontramos paz, que encontramos calma, que encontramos seguridad, Señor. It is only when we surrender at your feet that we can find peace. Gracias, Jesús. Lord, we thank you. Señor, te damos gracias. Lord, there's no better place. No hay un mejor lugar. In the universe. En el universo. In all creation. En toda la creación. No better place to be than right here. No hay un mejor lugar donde estar que estar aquí. In your presence. En tu presencia, Señor. At your feet, Lord. A tus pies, Señor. There's no better place. No hay un mejor lugar. Thank you. Gracias. Thank you for visiting us. Gracias por visitarnos. Thank you for loving us. Gracias por amarnos. We ask that you speak to us today. Te pedimos que nos hable esta noche. Lord, we repent. Señor, nos arrepentimos. From everything that separates us from you. De todo lo que nos separa de ti. Everything in our life that doesn't please you, Lord. Todo lo que está en nuestra vida que no te agrada, oh Dios. We turn away from it. Señor, nos alejamos de eso. We turn to you. Y nos tornamos a ti. And we pray. Y oramos. That you speak to us today. De que tú nos hables esta noche. That your spirit. Que tu espíritu. Would speak truth. Hable verdad. And grace y gracia to our life. A nuestras vidas. We give you thanks in Jesus' name. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amen. 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 God bless you. Amen. Dios les bendiga. We welcome you to our midweek Bible service. Le damos la bienvenida a nuestro culto de estudio bíblico. Our online virtual Bible service. Y nuestro estudio bíblico en línea, en el estudio bíblico en línea. The Bible says how good and precious it is for the brethren to dwell together in unity. La Biblia dice cuán bueno y cuán delicioso es los hermanos habitar juntos en armonía. And truly we miss being able to dwell together as a church body on Sunday and on Wednesday. Y verdaderamente nos hace falta estar como el cuerpo de Cristo los miércoles y los domingos en la iglesia. We miss you and we love you. Les echamos de menos y les amamos. And we're praying for all of you who are sick. Y estamos orando por todos ustedes que estén enfermos. There's reports of different members of the church that have gotten sick with the coronavirus. Hay reportes de ciertos miembros de la iglesia que están enfermos con el virus del corona. Other people have been sick with other ailments. Y otras personas han estado enfermos con otras enfermedades. The Bible says to rejoice with those who rejoice and weep with those who weep. La Biblia dice que nos regocijemos con los que se regocijan y lloremos con los que lloran. And to strengthen the weak, the feeble knees. Y que le
fortalezcamos a aquellos débiles en la fe. So we want to encourage you in the Lord. Así que queremos animarles en el Señor. If you need prayer, si necesitas oración, if you need help in any way, si necesitas ayuda en cualquier manera, please, por favor, call the church. Llame a la iglesia. Call the pastors. Llame a los pastores. Call a brother. Llame un hermano. We're here for you. Estamos aquí para ustedes. We want to support you in this time. Y queremos apoyarle en este tiempo. But we need to hear from you. Pero necesitamos escuchar de ustedes. There's a Bible verse that says, "How will they hear if no one preaches?" Hay un verso bíblico que dice, ¿cómo van a escuchar si no se le predica? And how will they preach if no one is sent? ¿Y cómo van a predicar si nadie es enviado? And how can we send someone to help you if we don't know that you need help? ¿Y cómo podemos enviar a alguien a ayudarte si no sabemos que necesitas ayuda? So we continue to pray for those who need prayer. Así que continuamos orando por aquellos que necesitan oración. And we rejoice with those who rejoice. Y nos regocijamos con los que se regocijan. We had some wonderful news for the church last week. Tuvimos maravillosas noticias para la iglesia la semana pasada. Sir Nick Molina, el señor Molina, and Melissa Gill are engaged. Él se acaba de comprometer. And so they're rejoicing and we're rejoicing with them. Y ellos están regocijando y nosotros nos estamos regocijando con ellos. So in a large family you have people weeping and people rejoicing. Así que en una familia grande tú tienes personas llorando y otros regocijándose. And our heart breaks for those. Y nuestro corazón se quebranta por ellos. And rejoices for the others. Y nos regocijamos por otros. This evening we're going to pray for the word of God. Esta noche vamos a orar por la palabra de Dios. Pastor Joaquin asked us to share. El pastor Joaquin nos pidió que compartiésemos. With regards to being the people of God. En la línea de ser el pueblo de Dios. A people called to change the world. Un pueblo que está llamado a cambiar al mundo. And the peril or the danger. Y en los peligros. Of living, going through life. Es yendo por la vida. Divorced from that reality. Divorciado de esa realidad. Living a life that's not consistent and it's not aligned with the fact that you were called by God. Viviendo una vida que no es consistente y que no estás viviendo, que fuiste llamado a vivir para Dios. I'm going to ask. Yo voy a pedir. Pastor José Rivera. Al pastor José Rivera. To pray for the word. Que ore por la palabra. I love this man. Yo amo este hombre. I've known him for over 20 years. Lo conozco hace 20 años o más. And his family. Y su familia. And they're an inspiration to me. Y son una inspiración para mí. And I would like him to pray for the word and to pray over me that we would be able to deliver the message. Y me gustaría que orara por la palabra y que ore para que podamos poder proyectar y dar el mensaje. That the Spirit of God would use us. Que el Espíritu de Dios nos use to speak to his church. Para hablar a su iglesia. Amen. Pastor, pray. Señor, te damos gracias por esta tarde. Father, we give you thanks for this evening. Y te pedimos, Señor, que en este momento, and we ask that at this moment, a todos aquellos que están en sintonía con tu palabra, that everyone that is listening and in tune to your word, Señor, te pedimos que tú les hable. We ask that you would speak to them. Que tú les ministres. That you would minister to que them. Que tú penetres tu palabra hasta de dividir el espíritu del alma. That your word would penetrate and divide between the spirit and the soul. Señor, glorifícate esta noche. Lord, be glorified tonight. Te pido por el pastor José Palma. I ask for Pastor José Palma. Que la gracia y la unción tuya sea sobre él hoy. That your grace and your anointing would be upon him. Y que las palabras tuyas sean puestas en su boca. And that your words would be placed on his mouth. En el nombre de Cristo Jesús. In the name of Jesus we Amén. Pray. Amen. Amen. We're going to start by turning to 1 Samuel chapter 1. Vamos a ir a Primera de Samuel capítulo 1. And we're going to study the life of Hannah. Y vamos a estudiar la vida de Ana. There's only a couple of chapters in the Bible that talk about Hannah's life. Hay solamente algunos capítulos de la Biblia que habla de la vida de Ana. And we're going to dive into one of those chapters. Y vamos a entrar a uno de esos capítulos. Because there's a lesson for us there. Porque hay una lección para nosotros ahí. 1 Samuel chapter 1. En Primera de
Samuel capítulo 1. So it starts saying there was a certain man of Ramathin-Sophim of the mountains of Ephraim, and his name was Elkanah, the son of Jeroham, the son of Elihu, the son of Tohu, the son of Zuph, an Ephraimite. Y comienza diciendo, y hubo un varón de Ramataín, de Sofín, del monte de Efraín, que se llama Eclamá, hijo de Jeroboam, hijo de Eliú, hijo de Tubún, hijo de Suf Efrateo. Aleluya. He had two wives. Él tenía dos esposas. The name of one was Hannah, and the name of the other Penina. Y el nombre de una era Ana, y el nombre de la otra era Penina. Penina. Penina had children, but Hannah had no children. Y Penina tenía hijos, pero Ana no tenía ninguno. Now, if you read the Bible, si tú lees la Biblia, you see that there's a significant portion of the Bible that God spends time talking about genealogies. Vas a ver que hay una buena porción donde Jesús o de Dios habla de la genealogía. And here we see the first two verses don't sound very interesting. Y aquí estos dos primeros versos no suenan muy interesante. It tells us where he came from. He came a man from some hill country. Dice que es de donde él sale, y sale de un hombre que era de unos montes, de un campo. Some guy from Ramathim-Sophim. De un lugar que se llama Ramatian. Dilo como salga. Ah. These are some very difficult names to pronounce, so we're just going to say it how it comes out. Estos son nombres difíciles de pronunciar, así que lo vamos a mencionar como salgan. So the man came from a place called Ramatham. Así que este hombre vino del lugar llamado Ramatanín. Of the hill country of Ephraim. De los montes de Efraín. And his name was Elkanah, and he goes to say the son of Jeroham, the son of Elihu, the son of Tohu, and he continues down the line. Y comienza a decir todos los nombres de los hijos donde él salió y siguió en toda la línea. Why is this important? ¿Por qué esto es importante? Let's go to Acts 17:26. Vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 17. Yeah, chapter 17, verse 26 and 27. Capítulo 17, verso 26 y 27. Why does God get into genealogies in the Bible? ¿Por qué Jesús, el Señor, se mete en la genealogía en la Biblia? Why does he tell us where people are from? ¿Por qué él nos dice de dónde son las personas? He lived in this region of the world. Él vivió en esta región del mundo. It says he made, God made, dice que Dios hizo from one man, de un hombre, every nation, todas las naciones, to live on all the face of the earth, para vivir sobre la faz de la tierra, having determined, habiendo determinado, and appointed times, y apuntado ciertos tiempos, and boundaries of habitation, y lugares de habitaciones. So where you come from, de donde tú vienes, where you live, de donde tú vives, your genealogy, tu genealogía, was determined by God. Fue determinada por Dios. Your current circumstances, tus circunstancias actual, the boundaries, the limits that are placed on your life, los límites que son puestos en tu vida. Do you ever look at your life and question the circumstances? ¿Has mirado tú tu vida alguna vez y has mirado y has preguntado las circunstancias? We look around and we question the circumstances of our life. Miramos y preguntamos las circunstancias de nuestras vidas. And the circumstances of our life are often the source of frustration. Y las circunstancias de nuestra vida muchas veces son la fuente de nuestra frustración. Often we feel like victims of our circumstances. Muchas veces nos sentimos como víctimas de nuestras circunstancias. Why do I have the parents that I have? ¿Por qué tengo los padres que tengo? Or why weren't my parents around? ¿O por qué mis padres no estuvieron conmigo? Why did I
Why do I have? Why did I have the job that I have? ¿Por qué tengo el trabajo que tengo? Why did I end up with the boss that I ended up with? ¿Que por qué terminé con un jefe que el que tengo? The wife or the husband? O la esposa o el esposo. The children? How Los, do? Why do I have? Why does? Are these circumstances in my life? ¿Por qué están estas circunstancias en mi vida? The Bible says that God has determined and appointed your time. La Biblia dice que Dios ha determinado y apuntado tu tiempo. God put you there. Dios te puso ahí. In the circumstance that you're in. En la circunstancia en que te encuentras. It says the boundaries of the habitation. Dice que los límites de la habitación. So sometimes we try to get out of the boundaries God has placed us in. Así que a veces lo tratamos de salir de las limitaciones que Dios nos ha puesto. Sometimes we spend all manner of effort to try to change our circumstances. A veces tratamos toda clase de esfuerzo para cambiar nuestra situación. But God has determined. Pero Dios ha determinado. Our boundaries. Nuestros límites. You're not going to go further. No vas a ir más allá. Than where God wants you to go. De donde Dios te permite ir. You're not going to fall lower. Tú no vas a caer más bajo. Nor climb higher. O vas a subir más alto. Or go further than what God has appointed for you. O ir más lejos que donde Dios te ha apuntado o te so, ha dicho. So the lesson is your circumstances are así, ordained by God. Así que la lección es que tus circunstancias son ordenadas por Dios. Now verse 27. Ahora el verso 27. Says that he ordained your the limitations on your life are there. Dice que las limitaciones de tu vida están ahí. The boundaries on your life are there. Las limitaciones están ahí. The circumstances in your life exist. Las circunstancias en tu vida existen. So that you would seek God. Para que tú puedas buscar a Dios. If perhaps you might reach out to him. Para que tú puedas alcanzarle a él o extenderte a él. God put you in an oven. Dios te puso en un horno. He put you in a tight spot. Y te puso en un lugar bien cerrado. Or oh. He put you in a broad place. O te puso en un lugar espacioso. Or he put you in a comfortable place. O te puso en un lugar cómodo. But either way, pero no importando, where you are, donde tú estés, was determined by God, fue determinado por Dios, that you would seek him, para que tú le busque, and find him, y le encuentre, because he's not far off, porque no está lejos de ti. Your life, tu vida, was engineered, fue formada, diseñada to prompt you, to prod you to seek God. Para llevarte y formarte a buscar a Dios. In the times of abundance, en los tiempos de abundancia, and in the times of blessing, y en los tiempos de bendición, you're called to say God. Tú fuiste llamado a decir Dios. You've blessed me. Tú me has bendecido. With abundance. Con abundancia. More than I deserve. Más que yo merezco. More than I need. Más que lo que necesito. What do you want me to do with this? ¿Qué tú quieres que yo haga con esto? Why, Lord? ¿Por qué, Señor? Why have you chosen to bless me? ¿Por qué tú has escogido bendecirme a mí? Why have you given me more than I need? ¿Por qué tú me has dado más de lo que necesito? What do you want to do with this, Lord? ¿Qué es lo que tú quieres hacer con esto, Señor? What do you want me to do with my life? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga con mi vida? With the abundance that you've given me. Con la abundancia de lo que tú me has dado. And when you're in a difficult spot. Y cuando tú estás en una posición difícil. When you're suffering, y estás sufriendo. When there's more questions than answers, y hay más preguntas que respuestas. When you're in a place of despair, cuando tú estás en un lugar de desespero, that's to prod you to cry out to God. Es para llevarte a clamar a Dios. Lord, Señor, what are you doing? ¿Qué tú haces? What are you trying to work out in my life? ¿Qué tú estás tratando de sacar de mi vida? Help me, Lord. Ayúdame, Señor. Give me strength. Dame fuerzas. Give me grace. Dame gracia. Lord, if I have erred, show me where I've erred. Señor, si yo he cometido errores, muéstrame dónde lo he hecho. And if you're doing this to cause growth and maturity in my life. Y si tú estás haciendo esto para causar una madurez y un crecimiento en mi vida. Give me grace. Dame gracia.
But God has designed every aspect of your life. Pero Dios ha diseñado cada aspecto de tu vida. That you might seek Him and say, God, what are you doing? Para que tú lo busques y le preguntes, Señor, ¿qué estás haciendo? God, how can I please you in this moment of my life? Señor, ¿cómo te puedo agradar en este momento de mi vida? So getting back to verse 3. Así que regresando al verso 3. Going back to 1 Samuel chapter 1 verse 3. En primera de Samuel capítulo 1 verso 3. It says this man, the man in the previous verse, Elkanah. Dice este hombre de los anteriormente que hemos hablado de él. Elkanah was Hannah's husband. El esposo de Ana. It says this man would go up from the city yearly to worship and sacrifice to the Lord of hosts in Shiloh, and the two sons of Eli, Hophni and Phinehas, were the priests of the Lord there. Dice, y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaba sus dos hijos de Eli y Hophni y Phinehas, sacerdotes de Jehová. Verse 4. When the day came, Elkanah sacrificed, he would give a portion, he would give portions to Penina, his wife, and to all her sons and daughters. Y cuando llegaba el día de que el Caná ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Verse 5. But to Hannah he would give a double portion, for he loved Hannah, but the Lord had closed her womb. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. So I just want you to see this. Así que quiero que vea esto. The Lord, Hannah's husband would give her a double portion because he loved her. El esposo de Ana le daba una doble porción porque él le amaba. Hannah's husband favored her. Su esposo le favorecía. Hannah's husband had favor upon her. Ella tenía favor sobre ella. And out of that favor, he gave her double portion. Y de ese favor, él le daba una doble porción. And the Lord has favored you. Y el Señor te ha favorecido a ti. And the Lord wants to give you a double portion. Y el Señor quiere darte una doble porción. But it says here the Lord had closed her womb. Pero verse 6. Dice en el verso 6 que el Señor le había cerrado su vientre. Her rival, which was the Elkanah's other wife, her rival, however, would provoke her and irritate her because the Lord had closed her womb. Y la otra mujer le provocaba y la molestaba porque Dios le había cerrado su vientre. 7. Verso 7. And it happened year after year, as often as she went to the house of the Lord, her rival would provoke her, and she would weep and not eat. Y así hacía cada año, cuando subían a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. And maybe you're like Hannah. Y quizás tú eres como Ana. Maybe you've seen the favor of God on your life. Quizás tú has visto el favor de Dios sobre tu vida. Double portion in some areas. Doble porción en ciertas áreas. In some areas you know and you say, God, you've been so good to me. En ciertas áreas tú dices, tú sabes y tú dices, Señor, tú has sido tan bueno conmigo. You've given me double portion. Tú me has dado doble porción. And yet, y aún, you're brought to tears. Tú eres llevado a lágrimas. And you can't rejoice. Y no te puedes regocijar. Because in another area of your life, porque en otra área de tu vida, you're sterile. Eres estéril. The Bible says the Lord closed her womb. La Biblia dice que Dios cerró su vientre. He gave her favor with her husband, double favor with her husband. Él le dio favor con su Dios le dio favor con su esposo y doble porción o doble favor. So much so that the other wife was jealous and would bitterly attack her. Y tanto así que la otra mujer estaba celosa y continuamente le amargaba y la atacaba. So one woman had children. Así que una esposa tenía hijos.
And the other one had the love of her husband. Y la otra tenía el amor de su esposo. And they were both upset. Y ambas estaban enojadas. But the Bible says the Lord closed her womb. Pero la Biblia dice que el Señor cerró su vientre. Verse 8. Verso 8. Then Elkanah, her husband, said, Hannah, why do you weep and why do you not eat? Why is your heart sad? Am I not better to you than 10 sons? Y Elkanah, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué estás afligido tu corazón? ¿No te soy mejor que 10 hijos? You know, this sounds like me. Esto suena como a mí, como yo. I would probably tell my wife something like this. Yo quizá le diría a mi esposa algo así. What are you complaining about? ¿De qué te estás quejando? I'm so good to you. Yo soy tan bueno contigo. And just like Elkanah, or y, just like me, y como yo, Elkanah just doesn't get it. Elkanah no lo entiende. He doesn't get it. Él no lo recibe, no lo entiende. Not understanding the pain of his wife. No entendiendo el dolor de su esposa. The emptiness that she had. El vacío que ella tenía. That was in another area. Que era en otra área. Something he didn't understand. Algo que él no entendía. Am I not? Why do you weep? Am I not better to you than 10 sons? ¿Por qué tú lloras? ¿No soy yo mejor que 10 hijos? I could imagine. Yo me imagino Hannah saying, Ana diciendo, man, it's not about you. No tiene que ver contigo. This is not about you. Esto no es acerca de ti. This is about a mother. Esto es acerca de una madre. Or a woman. O una mujer. And her desire to be a mother. Y su deseo de ser madre. Verse 9. Verso 9. Then Hannah rose after eating and drinking in Shiloh, and now the priest was sitting on the seat by the doorpost of the temple of the Lord. Y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Remember, the Bible says the Lord shut her womb. Acuérdate que la Biblia dice que el Señor selló su vientre. Verso 10. She greatly distressed, prayed to the Lord and wept bitterly. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. If you're the people of God, si tú eres el pueblo de Dios, and you're greatly distressed, y tú estás en un desánimo tremendo, you should be taking your prayer to the Lord. Tú debes tomar tus oraciones al Señor. You should be taking your heartache to the Lord. Debes de tomar tus dolores a Dios. And weep before the Lord. Y llorar delante del Señor. And pour your heart out before the Lord. Y derramar tu corazón delante del Señor. Let your hope be in the Lord. Que tu esperanza esté en el Señor. Let your strength be found in the Lord. Que tu fortaleza sea encontrada en el Señor. That your comfort come from the Lord. Que tu consuelo venga del Señor. Where are you running with your pain? ¿A dónde tú estás corriendo con tu dolor? To whom are you running with your pain? ¿A quién tú le estás corriendo con tu dolor? What are you using to silence or to drown out your pain? ¿Qué es lo que tú estás usando para callar o secar tu dolor? Where are you going to for answers? ¿A dónde tú estás yendo para respuestas? Hannah knew that she belonged to God. Ana sabía que ella pertenecía al Señor. And so she was in the house of God. Así que ella estaba en la casa de Dios. With the man of God. Con el hombre de Dios. Praying to the Lord. Orando al Señor. And even weeping bitterly. Y aún llorando amargamente. Verse 11. Verso 11. She made a vow and said, O Lord, if you would indeed look at the affliction of your maidservant. Si hizo voto diciendo, oh Jehová de los ejércitos, si te indignares, mira a mi aflicción. And not forget your maidservant, but will give your maidservant a son, then I will give him to the Lord. Y de tu sierva te acordares de mí, y no te olvidaré de tu sierva. I will give him to the Lord all the days of his life. Si no quedaré a tu siervo un hijo varón, yo le declararé
a Jehová todos los días de su vida. Now remember, she was being the Lord had closed her womb. Dios había cerrado su vientre. Her rival was provoking her constantly. La otra esposa estaba provocándola continuamente. She was praying to the Lord and weeping bitterly. Ella estaba orando al Señor y llorando amargamente. Suffering in her circumstance. Sufriendo en su circunstancia. Suffering in her condition. Sufriendo en su condición. That condition brought her to the house of the Lord. Esa condición la trajo a la casa del Señor. That condition brought her to seek God's face. Esa condición la trajo a buscar el rostro del Señor. And to seek God's favor. Y buscar el favor de Dios. She made a vow. Ella hizo un voto. Remember, the Lord had closed her womb. Acuérdense que el Señor había cerrado su matriz. How many of you think that she would have made this vow? ¿Cuántos de ustedes piensan que si ella hubiese hecho este voto? If the Lord had not closed her womb. Si Dios no le hubiese cerrado el vientre. Many times we question. Muchas veces nos preguntamos. Why is this happening to me? ¿Por qué esto me está pasando a mí? Why doesn't it happen? Why is my rival provoking me? ¿Por qué mi llegada me está la esposa de mi esposo me está provocando? Why are my enemies provoking me? ¿Por qué mis enemigos me están provocando? Why do these things happen to me and not to my enemies? ¿Por qué estas cosas me están pasando a mí y no a mis enemigos? Why me, Lord? ¿Por qué a mí, Señor? God has placed limits. Dios ha puesto límites. And boundaries. Y God has placed limits on our habitation on this earth. Dios ha puesto límites en nuestra habitación en esta tierra. He designed our circumstances. Él diseñó nuestras circunstancias. So that we would cry out to God. Para que nosotros podamos clamar a Dios. That we might seek Him. Y que le podamos buscar. And Hannah's womb was closed by the Lord. Y la herida de Ana fue cerrada por el Señor. So that she would make a vow. Para que ella pudiese hacer un voto. So that she would cry out to God. Y que ella pudiese clamar a Dios. And say, Lord. Y decirle, Señor. If you look at my affliction. Si tú miras mi aflicción. And give me a son. Y me das un hijo. I will give him to you. Yo te lo devolveré. All the days of his life. Todos los días de su vida. She couldn't have prayed that prayer. Ella no hubiera podido hacer esa oración. If she wasn't afflicted. Si ella no hubiera sido afligida. She's saying, Lord, look at my affliction. Ella dijo, Señor, mira mi aflicción. And give me. Y dame. A son. Un hijo. If the Lord had not closed her womb, si el Señor no lo hubiese cerrado su vientre, she would have not prayed. Ella no hubiese orado. That Lord, if you remove this affliction, Señor, si tú me quitas esta aflicción, I'll dedicate my son to you. Yo voy a dedicar mi hijo a ti. So the Lord put her in that condition. Así que Dios la puso en esa condición. To test her heart. Para probar su corazón. It says, the Bible says, I led you into the wilderness. La Biblia dice que él te llevó al desierto. The Lord closed the womb. Dios cerró el vientre. The Lord leads us into a wilderness. Dios nos lleva a un desierto. To test our heart. Para probar nuestros corazones. To see whether we will serve him or not. Para ver si le vamos a servir o no. Job's wife, la esposa de Job, told Job, le dijo a Job, Job was a man suffering in the Bible. Job es un hombre que estaba sufriendo en la Biblia. And Job's wife said, curse God and die. Y la esposa de Job le dijo, maldice a Dios y muérete. God takes us to a wilderness to test what's in our heart. Dios nos lleva a un desierto para probar lo que está en nuestro corazón. But then, pero entonces, verse 12, verso 12, it came about that as she continued praying before the Lord, Eli was watching her mouth. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Eli estaba observando su boca de ella. Verse 13. Verso 13. We're going to skip verse 13. Basically, Eli is the priest. Eli sees her lips moving and thinks she's drunk. Eli es el sacerdote, ve que sus labios se están moviendo y piensa que ella está embriagada. Verse 14. Verso 14. He accuses her of being drunk, verse 15. Él le acusa de estar embriagada, verso 15.
Hannah explains, "I'm not drunk. I've poured my soul out before the Lord." Ana le explica, "No estoy embriagada, estoy derramando mi alma delante del Señor." Verse 16. Verso 16. He continues the explanation. She continues the explanation. Ella continúa su explicación. And she says, "I have prayed, I have spoken out of my concern and provocation." Dice, "Yo he hablado y he orado conforme a la aflicción que tengo." I've cried out to God. He clamado a Dios. With the pain that's in my heart. Con el dolor que está en mi corazón. Verse 17. Verso 17. Then Eli answered and said, "Go in peace." Entonces Elías le respondió y le dijo, "Vete en paz." May the Lord grant your petition that you've asked him. Y el Dios de Israel te otorga la petición que le has hecho. Verse 18. Verso 18. She said, "Let your maid servant find favor," and she went away and ate, and her face was no longer sad. Y ella dijo, "Halle tu sierva gracia delante de sus ojos," y fue la mujer por el su camino y comió y no tuvo más triste. An interesting side note. Una nota interesante al lado. It says that she went away and she was no longer sad. Dice que ya ella se fue y ya no estaba triste. She gained her appetite back. Ella obtuvo su apetito otra vez. But the son had not arrived. Pero el hijo no había llegado. She wasn't pregnant yet. Ella no estaba encinta. But a man of God, pero un hombre de Dios, spoke the word of God into her life. Habló la palabra de Dios a su vida. And it encouraged her. Y la animó. And it filled her with faith. Y la llenó de fe. That God would be faithful. De que Dios iba a ser fiel. Verse 19. Verso 19. Then they arose early in the morning, they worshiped before the Lord and returned to the house, and Elkanah had relations with his wife. Levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa, y Ramá, en Ramá, y Elkaná se llegó a Ana, su mujer, Jehová se acordó de ella. And the Lord remembered her. Y Jehová se acordó de ella. Verse 20. Verso 20. Oh, let's go back to 19. Verso 19. This jumped out at me because there's another translation. Esto brincó a mí porque hay otra traducción. That said that Elkanah had relations with his wife. Dice que Elkanah tuvo relación con su esposa. And the Lord visited her. Y que Dios, el Señor le visitó. Listen, you belong to God. Tú perteneces a Dios. You don't know how much you belong to God? ¿Tú sabes cuánto tú perteneces a Dios? Even when a husband and wife when the husband had relations with his wife. Aun cuando el esposo tuvo relación con su esposa. Even that intimate moment. Aun en ese momento tan íntimo. That intimate time. En ese tiempo tan íntimo. That private space. Ese espacio privado. The Bible says the Lord visited her. La Biblia dice que Dios le visitó. Even in the marital relationship, even in the marriage bed. Aún en el lecho matrimonial, en la relación matrimonial. God visits that place. Dios visita ese lugar. God visits you even in the most intimate places that you can be. Dios te visita aún en los lugares más íntimos que tú puedes estar. You belong to God. Tú le perteneces a Dios. Even in the most intimate of places. Aún hasta los lugares más íntimos. And the most intimate times. Y en los tiempos más íntimos. You belong to God. Tú le perteneces a Dios. Verse 20. Verso 20. It came about in due time after Hannah had conceived that she gave birth to a son and named him Samuel. Y aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel. Because I have asked him of the Lord. Diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Verse 21. Verso 21. Oh, you know, if God had not closed her womb, si Dios no hubiese cerrado su vientre, she wouldn't have asked the Lord for a son. Ella no le hubiese pedido a Dios un hijo.
I don't think, yo no creo, and I'm speculating, y estoy especulando, but we don't read anywhere, pero no leemos en ningún lugar, that Elkanah's other wife ever prayed for a son. Que la otra esposa de Alcaná oró por un hijo. And many women in the Bible, y muchas mujeres en la Biblia, you usually don't see them praying. Tú nunca las ve orando. You rarely see them. I don't know if there's an instance where a woman prays for a son. No sé si hay un momento donde una mujer ora por un hijo. Unless she's sterile. A menos que no sea estéril. Selah. Selah. We don't pray. No oramos. Unless God causes us to suffer a need. A menos que Dios no nos cause que suframos una necesidad. That's not how it should be. No debe ser así. But sometimes God has to cause us to suffer a need. Pero a veces Dios nos tiene que permitir pasar y sufrir una necesidad. To remind us that we depend on Him. Para recordarnos que dependemos de Él. To cause us to seek Him. De hacer que nosotros le busquemos. And so she named him Samuel because she said, I've asked the Lord. Verse 9, go back to 19 so I can read it as it is, please. Verso 19. Sorry, verse 20, that's verso correct. 20. It says, I named him Samuel because I've asked him of the Lord. Dice, le puse por nombre Samuel porque diciendo, se lo pedí al Señor. Because the Lord closed her womb. Por causa de que Dios cerró su vientre. She had to ask the Lord for him. Ella tuvo que pedírselo al Señor. And as a consequence of the Lord answering her prayer, y como consecuencia del Señor contestarle su oración, she dedicated her son to the Lord. Ella dedicó su hijo al Señor. Verse 21. Verso 21. Then they went. Elkanah went to pay his yearly sacrifice. Y después el varón Alcanaz con toda su familia para ofrecer sacrificio a Jehová. Verse 22. Verso 22. And Hannah did not go. Pero Ana no subió. I will not go up until the child is weaned. Yo no voy a subir hasta que el niño sea destetado. Then I'll bring him that he may appear before the Lord and stay there forever. Porque entonces lo llevaré a la presencia del Señor para que él se quede con él para siempre. Hannah belonged to God. Ana le pertenecía al Señor. Hannah brought her petition to the Lord. Ana trajo su petición delante del Señor. Lord, if you would hear the petition of your maidservant. Señor, si tú escuchas la petición de tu sierva. Give me a son. Dame un hijo. I will give him to you to yo serve you. Yo te lo devolveré a ti para servirte. Now the time has come. Ahora el tiempo vino. God was faithful. Dios fue fiel. God answered his prayer. Dios contestó her prayer. su oración. And now she was being faithful to God. Y ahora ella estaba siendo fiel a Dios. I will bring him. Yo lo voy a traer before the Lord that he may stay there forever. Delante del Señor para que se quede ahí para siempre. Verse 23. Verso 23. This again sounds like me talking to my wife. Esto otra vez suena como que fuese yo hablándole a mi esposa. The husband said. El esposo dijo. All right, do whatever seems best to you. Está bien, haz lo que te parezca mejor. And the woman remained and nursed her son. Y la mujer se mantuvo y dándole de comer a su hijo. Verse 24. Verso 24. When he was weaned. Cuando él fue destetado. They took him to the house of the Lord. Lo llevaron a la casa del Señor. Verse 25. Verso 25. They sacrificed a bull and they presented the boy to Eli, the priest. Sacrificaron un becerro y le presentaron al niño, Eli, verse al sacerdote. Verso 26. And she said, "Oh my Lord, ella, as your soul lives." Y ella dijo, "Oh Señor mío, viva tu alma." And just to be clear, this is a lower, so she's talking to Eli. Así que ella le está hablando a Eli. She says, "Oh my Lord, as your soul lives, my Lord, I am the woman that stood here beside you praying to the Lord." Y ella dijo, "Oh Señor mío, viva tu alma, Señor Dios, Señor mío." Verse 28. Verso 28. I'm sorry, 27. 27. For this boy I prayed and the Lord has given me my petition. Verse 28. Por este niño oré y Jehová me dio
lo que le pedí, verso 28. I've dedicated him to the Lord as long as he lives. Y lo he dedicado a Jehová mientras viva. And they worshiped the Lord there. Y adoraron a Jehová allí. When Hannah was sterile, cuando Ana era estéril, and her enemies provoked her, y sus enemigos la provocaron, she was in the house of God. Ella estaba en la casa de Jehová. Bringing her petition to the Lord. Trayendo sus peticiones delante del Señor. Weeping bitterly before God. Llorando amargamente delante de Dios. The Lord gave her, through the man of God, the Lord gave her a promise. El Señor le dio a través del hombre de Dios sus promesas. And she rejoiced in the promise of God. Y ella se regocijó en las promesas de Dios. Even though she had not received it yet. Aunque aún no lo había recibido. Then when she received the gift of God. Pero cuando ella recibió el regalo de Dios. She was faithful. Ella fue fiel. To say, Lord. Para decir, Señor. You have given me what I did not have. Tú me has dado lo que yo no tenía. You gave me what I couldn't obtain on my own. Tú me diste lo que yo no podía obtener por mí misma. And I know why, Lord. Y sé por qué, Señor. That I might give it back to you. Para que yo te lo regrese a ti. And she gives what God gave her. Y dio, y ella dio lo que Dios le había dado. What she couldn't obtain on her own. Lo que ella no había obtenido por sí misma. She gives it back to the Lord. Ella lo regresa al Señor. And says, Lord, this is yours. Y le dice, Señor, este es tuyo. And then she worshiped God. Y luego ella adora a Dios. When she's in need, cuando está en necesidad, when she's in despair, cuando está en desespero, when she's in hope, cuando está en esperanza, and when she is in abundance. Y cuando está en abundancia. She worshiped the Lord. Ella adora al Señor. Because she belonged to God. Porque ella le pertenece a Dios. Hannah is a lesson for you and I. Ana es una lección para ti y para mí. You and I belong to God. Tú y yo le pertenecemos al Señor. Our circumstances. Nuestra circunstancia. Were designed to cause us to seek him. Fueron diseñadas para hacer que nosotros le busquemos a él. 1 Peter 2:9. Primera de Pedro 2:9. 1 Peter 2:9 says, "But you." Primera de Pedro 2:9 dice, "Pero tú." "But you." "Pero tú." "But you." "Pero tú." Who are we talking about? ¿De quién estamos hablando? We're talking about you. Estamos hablando de ti. Are you talking to me? ¿Estás hablando a mí? Yeah, I'm talking to you. Sí, te estoy hablando a ti. God is talking to you. Dios está hablando a ti. You are a chosen race. Tú eres la nación escogida. A royal priesthood. Una nación santa. Let me say it differently. Vamos a decirlo diferente. You are a chosen race. Tú eres una linaje escogido. You are a royal priesthood. Real sacerdocio. You are a holy nation. Nación santa. You are a people of God's possession. Pueblo adquirido por Dios. That you may proclaim. Para que puedas anunciar. Not the pastor. No el pastor. Not the worship team. No los adoradores. That you may proclaim. Para que tú puedas anunciar. The excellencies of him who called you. Las virtudes de aquel que os llamó. Out of darkness. De las tinieblas. And into his light. A su luz admirable. Verse 10. Verso 10. You. Vosotros. You were once not a people. Vosotros que en otro tiempo no éramos pueblo. But you. Pero tú. In the, hearing the sound of my voice. Escuchándome al sonido de mi voz. Watching this service. Viendo este servicio. You who were not the people of God. Tú que no eras el pueblo de Dios. Now you are the people of God. Ahora sois pueblo de Dios. You had not received mercy. Tú que no habías recibido misericordia. But now you receive mercy. Pero ahora alcanzaste misericordia. Verse 11. Verso 11. Beloved, I urge you. Amados, os ruego. Live as an alien and a stranger. Vivan como extranjeros y peregrinos. Do not live in this life. No vivan en esta vida. In this world. En este mundo.
Like if you were of the world. Como si fueses del mundo. You are a stranger to this world. Tú eres un extranjero de este mundo. You once were not a stranger. Tú antes no eres extranjero. You once were of this world. Tú antes eras de este mundo. But now that you have received mercy. Pero ahora que has recibido misericordia. I urge you, he says. Yo te exhorto, él le dice. Live as aliens and strangers. Vivan como peregrinos y extranjeros. Do not live like this world lives. No vivan como vive este mundo. Do not live according to the thoughts of this world. No vivan conforme a los pensamientos de este mundo. Don't live according to the patterns of this world. O los patrones de este mundo. Ephesians 2:10. Efesios 2:10. You were not called to live like this world lives. Tú no fuiste llamado a vivir como este mundo. If you're living the way this world lives, there's si, something wrong. Si estás viviendo como vive este mundo, hay algo mal. In every area of your life. En toda área de tu vida. If you think like this world thinks. Si tú piensas como piensa este mundo. So we're talking about your thought life. Estamos hablando de tu vida de pensamiento. If you think the way this world thinks. Si tú piensas como piensa este mundo. It should not be so. No debe ser así. There's something wrong. Hay algo mal. Stop. Para. Repent. Arrepiéntete. Seek God's thoughts. Busca los pensamientos de Dios. You're not called to think like this world thinks. Tú no estás llamado a pensar como piensa este mundo. You're not called to do what this world does. Tú no estás llamado a hacer lo que este mundo hace. Or live like this world lives. O vivir como vive este mundo. You are his workmanship. Tú eres su Ephesians 2:10. Ephesians 2:10. You are his workmanship. Nosotros somos sus colaboradores. Created in Christ Jesus. Creados en Cristo Jesús. You were created for good works. Fuimos creados para buenas obras. Not random works. No obras cualquiera. Not improvised works. No improvisadas. Improvise is when you figure things out as you go. Improvisada es cuando tú estás tratando de formar las cosas según vas caminando. But the Bible says you're his workmanship. Pero la Biblia dice que tú eres su colaborador. God made you. Dios te hizo. For good works. Para buenas obras. Which he prepared beforehand. Porque preparó de antemano. So God has designed your life. Así que Dios ha diseñado tu vida. God has a plan for your life. Dios tiene un plan para tu vida. That he prepared beforehand. Que lo preparó de antemano. So watch this. Miren esto. He created you. Él te creó. And he created you to do the good works that he had already prepared beforehand. Él te creó a ti para que tú hicieses las buenas obras que él preparó de antemano para ti. That you would walk in them. Para que tú camines en ella. God created you to walk in his good works. Dios te creó para que camines en sus buenas obras. I don't know what you're doing. Yo no sé lo que estás haciendo. I don't know how you're living. Yo no sé cómo estás viviendo. But I hope you know that you were created. Pero yo espero que tú sepas que fuiste creado. With no other purpose. Sin ningún otro propósito. Than to do the good works that God prepared for you to work, walk in beforehand. De simplemente hacer las buenas obras que Dios ha preparado para ti y que camines en ella. 1 Corinthians 6:19. Primera de Corintios 6. 19. Do you not know your body is the temple of the Holy Spirit? ¿No sabes que nuestro tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo? You are not your own. Tú no eres de ti mismo. If you were born again, si tú naciste de nuevo, you belong to God. Tú le perteneces a Dios. Is that how you're living? ¿Así como estás viviendo? Are you living like you belong to God? ¿Estás viviendo como que le perteneces a Dios? Because the Spirit of God is telling you that you are not your own. Porque el Espíritu de Dios te está diciendo que no te perteneces a ti mismo. You belong to God. Tú le perteneces a Dios. Verse 20. Verso 20. Why? ¿Por qué? Because you were bought with a price. Porque habéis sido comprado con un precio. If the blood of Jesus purchased your salvation. Si la sangre de Jesús compró tu salvación. You were bought with a price. Tú fuiste comprado con un precio. You're not your own. Tú no te perteneces. You're called to glorify God with your life. Tú estás llamado a glorificar a Dios con tu vida. 2 Corinthians 6:14. Segunda de Corintios 6:14.
Don't be bound. No te enyugue. With unbelievers. En yugo desiguales o con incrédulos. What partnership has righteousness with lawlessness? And what fellowship has light with darkness? ¿Qué compañía tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Verse 15. Verso 15. What harmony has Christ with Belial, or has a believer in common with an unbeliever? ¿Y qué coordenáis Cristo con Balaá? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Verse 16. Verso 16. What agreement has the temple of God with idols? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios con los ídolos? We belong to God. Porque vosotros sois templo de Dios, pertenecemos a Dios. We're the temple of the living God. Somos el templo del Dios vivo. God has said, Dios ha dicho, I will dwell in them. Yo moraré en ellos. I will dwell among them. Yo moraré en medio de ellos. I will be their God. Yo seré su Dios. And they shall be my people. Y ellos serán mi pueblo. We're the people of God. Nosotros somos el pueblo de Dios. And we're called not to live. Y somos llamados no a vivir. As if we weren't the people of God. Como si no fuésemos el pueblo de Dios. Romans 12:1. Romanos 12:1. I urge you. Les ruego. I urge you. Les ruego. Present your bodies. Que presentéis vuestros cuerpos. Present your life. Que presentéis tu vida. I urge you. Les ruego. To present your life. Que presentes tu vida as a sacrifice to God. Como sacrificio a Dios. And the Spirit of God tells you tonight, que el Espíritu de Dios te dice esta noche, I urge you, te ruego to present your life, que presentes tu vida as a sacrifice como to God, un sacrificio a Dios, which is your spiritual, que debe ser tu es sacrificio espiritual. It's your spiritual act of worship. O es tu acto espiritual de adoración. Another translation says it's your reasonable act of worship. En otra traducción dice que es tu acto presentar vuestro cuerpo como sacrificio vivo agradable a Dios, que es nuestro culto racional. In Spanish, en español, and in other English translations it says your reasonable, or it's only rational, it's only reasonable. En otras versiones dice que es racional, nuestro culto racional. God has given you his very best. Dios te ha dado lo mejor de él. He gave you his son. Él dio su hijo. He saved your soul. Él salvó tu alma. If he's given you everything, y si él te ha dado todo, when you didn't deserve it, cuando tú no lo merecías, it's only reasonable. Es normal. Racional. O racional. It's only reasonable. Es racional. I urge you. Te ruego. Present your life as a sacrifice to God. Presenta tu vida como un sacrificio a Dios. Verse 2. Verso 2. Don't be like this world. No sean como este mundo. We said earlier, if you're living like this world lives. Dijimos antes como este mundo. If you're living according to the patterns of this world, si estás viviendo conforme al patrón de este mundo, there's something wrong. Hay algo mal. There's something out of place. Hay algo fuera de lugar. Out of order. Algo fuera de orden. That you need to correct. Que necesitas corregir. You need to repent. Necesitas arrepentirte. Do not be like this world. No sea como el mundo. But be transformed. Pero seas transformado. Don't take the form of this world. No tome la forma de este mundo. Be transformed by the renewing of your mind. Pero sea transformado por la renovación de su mente. Which means don't think like this world. Que es no piense como piense este mundo. And in that way, y en esa manera, you will be able to prove. Tú podrás probar. You'll be able to discern. Tú podrás discernir. You'll be able to understand. Tú podrás entender. What is the good, acceptable and perfect will of God. Lo bueno y agradable y aceptable voluntad de Dios. Let's go to Luke. Remember, if it's 15, let's try Luke 12. El libro de Lucas, capítulo 12.
looking up the verse because it didn't come out on my printout. It's Luke 12. Lucas capítulo 2. Estuve buscando el verso porque no salió cuando la copia. Luke 12:13. Lucas capítulo 12 verso 13. Someone in the crowd said, "Teacher, tell my brother to divide the family inheritance with me." Uno de la multitud dijo, "Maestro, dile a mi hermano que aparte conmigo la herencia." Verse 14. Verso 14. But he said to him, "Man, who appointed me judge over you?" Verse 15. Mas él le dijo, "Hombre, ¿quién me ha puesto a mí como juez para delante de ustedes?" Then he said, y entonces él dijo, "Be on guard." Mirad y guardaos. "Be on guard against every form of greed." En toda avaricia. "For not even when one has abundance does life consist of his possessions." Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Greed comes in many forms, apparently. La avaricia viene en diferentes formas. And we seem to be deceived into thinking. Y a veces se nos engaña pensar. That life consists in our possessions. Que la vida depende de nuestra posición. The Bible says to beware against that lie. La Biblia dice que estemos velando en contra de esa mentira. Verse 16. Verso 16. And he gave a parable of a rich man whose land was very productive. Le refirió una parábola diciendo la heredad de un hombre rico había producido mucho. Verse 17. Verso 17. How many of us want to be the rich man whose land was very productive? ¿Cuántos quieren ser el hombre que su tierra produjo mucho? His land was so productive he had to say, "I have nowhere to store my crops." Había producido tanto que dijo, "No tengo lugar donde poner mi cosecha o los frutos." "I have so much money that the banks." Tengo tanto dinero que los bancos. "Can't contain it all." No pueden tenerlos todos. Verse 18. Verso 18. "What am I going to do with all this money?" ¿Qué voy a hacer con todo este dinero? You know, when you start to, the billionaires, los millonarios, the billionaires, the guys that have the billions, they can't spend all their money. Ellos no pueden gastar todo su dinero. So they start giving it away. Así que comienzan a darlo. And that's what the situation this man had. Y esta situación tenía este hombre. So he said, "I know what I'll do." Dijo, yo sé lo que voy a hacer. "I'll tear down my barns and big bigger ones." Voy a destruir todas mis bodegas y hago una más grande. "And store my grain there." Y voy a guardar todo mi granero ahí. Verse 19. Verso 19. "And I will say, 'Soul, you have many goods. Take ease, eat and drink and be merry.'" Y diré, "Alma, muchos bienes tiene. Guardaos para muchos años. Reposa, come y bebe." Verse 20. Verso 20. "God said, 'You fool.'" Pero Dios le dijo, "Necio." "You were focused on your business." Estabas enfocado en tu negocio. "You were focused on your storehouses and your grain." Estabas enfocado en todos tus graneros. "Your bank account and your properties." En tus cuentas de banco y tus propiedades. "And this very night your soul will be required of you." Y esta noche vienen a pedir tu alma. "Now who's going to own everything that you've accumulated?" Ahora, ¿quién va a ser el dueño de todo lo que tú has acumulado? Verse 21. Verso 21. "So is the man who stores up treasure for himself." Así el que hace para sí mismo tesoros. "And is not rich towards God." Y no es rico para con Dios. Verse 22. Verso 22. "For this reason." Por tanto os digo. "Do not worry about your life." No afanéis por nuestra vida. "What you're going to eat or what you're going to put on your body." Qué vas a comer o qué vas a vestir en tu cuerpo. If we're worried about that, si estamos preocupados de eso, if we're worried about what we're going to eat and drink and what we're going to put on, y si nos vamos a preocupar de qué vamos a comer o beber o qué vamos a vestir,
We're out of order. Estamos fuera de orden. Jesus says, Jesús dijo, do not worry about those things. No se preocupen de esas cosas. Verso 23. Life is more than food. La vida es más que la comida. The body is more than clothing. El cuerpo es más que el vestido. Now, how much time do we spend thinking about these things? Ahora, ¿cuánto tiempo gastamos o pasamos pensando en estas cosas? On our daily necessities. En nuestras necesidades diarias. And we think we need to. Y pensamos que tenemos que hacerlo. I mean, we call them necessities. Le decimos que son necesidades. But Jesus says, don't worry about these things. Pero Jesús dijo, no se preocupe de esas cosas. Verso 24. Consider the ravens of the air. Considerar los cuervos del aire. They neither sow nor reap nor store nor have and they have no storeroom or barn. Que ni siembran ni cosechan ni tienen dependencia. But God feeds them. Pero Dios les da de comer. And you're more valuable than the birds. Y tú eres más valioso que los, verse 25, las aves. Verso 25. Which of you by worrying can add a single hour to his life? Verse 26. ¿Quién de vosotros se puede afanar y añadir un codo a su estatura? Verso 26. If you cannot do even this very little thing, why do you worry about other matters? Si no puedes hacer esto tan pequeño, ¿por qué te preocupa de otros asuntos? Verse 27. Verso 27. Verso 28. The Bible says God, la Biblia dice que Dios, clothes the grass of the field, viste las hierbas de los campos. How much more will he not clothe you? ¿Cuánto más no te va a vestir él a ti? Verso 29. Do not seek, no busque. This goes in direct contrast to our lives. Esto va directo contrario a nuestras vidas. I pray that the Holy Spirit would speak to us. Yo oro que el Espíritu Santo nos hable. Do not seek what you're going to eat. No busque qué vas a de comer. Do not seek what you will drink. Ni busque lo que vas a beber. That's the wrong focus. Ese es el enfoque erróneo. Do not keep worrying. No sigas preocupándote. Verso 30. If we're worrying, si estamos preocupados, we're disobeying. Entonces estamos desobedeciendo. All these things the nations of the world seek. Todas estas cosas las naciones del mundo las buscan. They seek them eagerly. Ellos las buscan continuamente. But your father, pero tu padre, knows you need these things. Conoce que tú necesitas estas cosas. Those who don't have a father, aquellos que no tienen un padre, they worry. Se preocupan. Those that don't have a father seek. Aquellos que no tienen un padre buscan. My daughters don't have to worry about how we're going to pay for Publix. Mis hijas no tienen que preocuparse de cómo vamos a pagar en Publix. My daughters don't have to worry what they're going to eat or who's going to pay for the uniforms in school. No se tienen que preocupar qué van a comer o quién va a pagar los uniformes de la escuela. They don't have to think about it. They don't have to worry about it. No tienen que pensar de eso ni preocuparse por eso. Because they have a father in their house. Porque tienen un padre en su casa. Who takes care of them. Que les cuida. We are the people of God. Nosotros somos el pueblo de Dios. If God takes care of the birds of the field, si Dios cuida de las aves de los campos, he says, will I not much more take care of you? Él dice, ¿no os cuidaré yo mucho más a ustedes? Those who don't have a father seek these things. Aquellos que no tienen un padre buscan estas cosas. But your father knows you need them. Pero el padre sabe que las necesita. Verso 31. But this is where your attention should be. Aquí es donde debe estar tu atención. Don't get distracted with what you're going to eat or what you're going to drink. No te distraiga con lo que vas a comer o beber. Don't be distracted by worrying. No te distraiga en preocuparte. But focus. Pero enfócate. Focus on the kingdom of God. Enfócate en el reino de Dios. Seek these things. Buscar estas cosas.
Seek the kingdom of God. Buscar el reino de Dios. And your Father in heaven. Y tu Padre en los cielos. Will add these things to you. Él añadirá estas cosas a ti. I tell my daughters. Yo le digo a mis hijas. You focus on studying. Ustedes enfóquense en estudiar. My daughter's 13, but since she was 12. Mi hija cuando que tiene 13, cuando tenía 12. She said, "I want to get a job." Me dijo, yo quiero buscar un trabajo. When can I work at Publix? ¿Cuándo puedo trabajar en Publix? So I could buy myself a phone. Para que yo me pueda comprar un teléfono. So that I could buy myself the stuff that I want. Para comprar lo que yo quiero. I said, "You focus on what you need to do." Dijo, tú enfócate en lo que tienes que hacer. And I'll take care of all of those other things. Y yo voy a cuidar y yo voy a tomar cuidado de todas esas otras cosas. You focus on your Father's will. Tú enfócate en la voluntad de tu padre. And, God, and your Father will take care of all of those other details. Y tu padre va a cuidar de todas las demás cosas. She got a phone. Ella obtuvo un teléfono. And she's gotten many other things since then. Y ella tiene muchas otras cosas después de eso. Because she's a good daughter. Porque es una buena hija. She loves the Lord. Ella ama al Señor. And she honors her parents. Y ella honra a sus padres. And she's taken care of. Y ella está siendo cuidada. Verse 32. Verso 32. I love this verse. Me encanta este verso. I read all of this to get to this verse. Yo leí todo esto para llegar a este verso. What are you laughing at? It's great. Do not be afraid. No temas. Do not be afraid. No temas. Your Father has chosen gladly. Tu padre ha escogido con alegría. To give you the kingdom. Darte el reino. We're worried about little things. Estamos preocupados por cosas pequeñas. We're worried about insignificant things. Estamos preocupados por cosas insignificantes. When it's pleased, there's another verse that says it has pleased the Father. Que hay otro verso que dice y agradó al Padre. To give you the kingdom. De darte el reino. If God, if it's pleased the Father, si le ha agradado al Padre, to give us the kingdom, de darnos el reino, what are we concerned that he's going to hold back? De por qué estamos preocupados de que él se va a aguantar. God is not going to hold back any good thing. Dios no va a aguantar ninguna cosa buena. From his sons. De sus hijos. From his children. De sus hijos. God wants to give us his kingdom. Dios quiere darnos su reino. And he doesn't want us to fret. Y él no quiere que nosotros nos preocupemos. He doesn't want us to be worried about this life. Que estemos preocupados por esta vida. He wants to give us his kingdom. Él quiere darnos su reino. It's pleased the Lord. Le agradó, le aplació al Padre. And this verse, there's another translation that says, "Do not be afraid, O little ones." No temas, manada pequeña. That's the one I got. Yeah. Don't be afraid, O little ones. No temas, manada pequeña. God knows that we're a little flock. Dios sabe que somos una manada pequeña. God's not talking to the big dogs here. Dios no está hablando a los grandes aquí. God's not talking just to Paul, and Dios, God's not talking to Peter, Dios and God's no, not just talking to pastor. Dios no está hablando a Pedro, ni a Pablo, ni a los pastores. It says, don't be afraid. Él dice, no temas. Little ones. Manada pequeña. Little ones. Pequeños. To you, God has chosen to give the kingdom. Porque vuestro Dios ha placido daros el reino. So we need not fear. Así que no tenemos que temer. Because we have a Father in heaven. Porque tenemos un Padre en los cielos. And if we have a Father in heaven. Y si tenemos un Padre en los cielos. John 5:19 says. Juan 5:17 dice. 19. John 5:19 says. Juan 5:19. I can do nothing unless it is something I see the Father doing. Yo no puedo hacer nada a menos que no sea algo que vea al Padre haciendo. As children of God, como hijos de Dios, called by God, llamados por Dios, to inherit the kingdom, para heredar el reino. How do we do that? ¿Cómo hacemos eso? We do what we see the Father doing. Hacemos lo que vemos al Padre hacer. More importantly, mucho más importante, we don't do anything. No hacemos nada. Because that's what happens is we get distracted doing many things. Porque eso es lo que pasa cuando nos desviamos haciendo muchas cosas. I'll bet you a dollar.
le ha puesto un peso. Lord, Señor, allow me to make this bet. Permíteme hacer esta apuesta. Allow me to use this saying. Permíteme usar este sentido. I bet you a dollar. Te apuesto un peso. That you're distracted. Que estás distraído. From what God is calling you to do. De lo que Dios te está llamando a hacer. But God wants to give you the kingdom. Pero Dios te quiere dar el reino. But you're distracted. Pero estás distraído. Doing God knows what. Haciendo saber qué. Repent. Arrepiéntete. And seek God. Y busca a Dios. God, what do you want me to do? Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? God, why did you create me? ¿Por qué tú me creaste? Lord, don't let me live divorced from your purpose. No me dejes vivir divorciado de tu propósito. Don't let me live far from your will for my life. No me dejes vivir lejos de tu voluntad para mi vida. Don't let me live indifferent from your purpose and your plan. Vivir indiferente para tu propósito y tus planes. Repent. Arrepiéntete. Go back to the Lord in your private time. Vuelve al Señor en tus tiempos privados. You can't do it. You can't do it fully right now. No lo puedes hacer completamente ahora. Because you're listening. Porque estás escuchando. But may the Holy Spirit plant this, sow this into your heart. Pero que el Espíritu Santo siembre esto en tu corazón. That when this message is over, para que cuando este mensaje se acabe, and you're alone with God, y tú estás solo con Dios, in your car, en tu carro, in your bed, en tu cama, in your room, en tu cuarto, in your prayer closet, en tu closet de oración, that this word, que esta palabra, would bring you to repent, te lleve al arrepentimiento. And to refocus your life. Y que puedas reenfocar tu vida. To remove all distractions. Para quitar toda distracción. Lord, what do you want from me? Señor, ¿qué es lo que tú quieres de mí? Show me, Lord, what you're doing. Muéstrame, Señor, lo que estás haciendo. That I may do what the Father is doing. Para que yo pueda hacer lo que el Padre está haciendo. I'm going to read two more sets of verses. Dos versos más vamos a leer. And then we'll close. Y luego cerramos. Isaiah chapter 30. Isaías capítulo 30. We've talked about what we should do. Hemos hablado de lo que debemos hacer. We've talked about who we are, the people of God. Hemos hablado de quién somos, el pueblo de Dios. We've talked about that we should walk in the calling of God for our life. Hemos hablado del llamado de Dios para nuestra vida. Isaiah chapter 30 verse 1. Isaías 30 verso 1. You are a child of God. Ustedes son hijos de Dios. And I want you to know this. Y yo quiero que sepas esto. God has rebellious children. Que Dios tiene hijos rebeldes. Not all children are obedient children. No todos hijos son obedientes. Some children are rebellious children. Algunos son hijos rebeldes. He who has ears to hear, let him hear what the Spirit is going to say. Aquel que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu va a decir. Woe to the rebellious children, declares the Lord. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová. Woe to those who execute a plan, but not my plan. Ay para los que toman consejo y no son mis consejos. Woe to those who make an alliance. Alianzas. Woe to those that make partnerships. Hay de aquellos que hacen compromiso o se hacen partnership. Compromiso. Woe to those who make deals. O que hacen tratos. But not by my spirit. Pero no por mi espíritu. You should be executing a plan. Tú debes estar haciendo un plan. But it should be God's plan. Pero debe ser el plan de Dios. And God says, woe to the rebellious children who execute a plan, but not my plan. Y Dios dice, ay de aquellos hijos rebeldes que hacen planes y no son mis planes. And they make alliances which you should. Y hacen alianzas que deben. But not by my spirit. Pero no por mi espíritu. Because they're adding sin to sin. Porque están añadiendo pecado a pecado. Verse 2. Woe to those who proceed to the world, to Egypt, without consulting me. Hay aquellos que se van a Egipto, descienden a Egipto sin consultarme. Some of us are going to this world. Algunos están yendo a este mundo.
to figure out our situation and our needs, para ver de su situación y su necesidad, to do our own plan, para hacer sus propios planes, without consulting God, sin consultarle a Dios. We're going there to take refuge in the safety of the ways of this world. Estamos yendo ahí para tomar un refugio en los caminos de este mundo. To take refuge in the safety of Pharaoh. Para tomar refugio en el cuidado de Faraón. Seeking shelter in the ways of this world. Buscando una cubierta en los caminos de este mundo. Verse 3. Therefore, the safety of this world. Pero la fuerza de este mundo, de Faraón. The safety of Pharaoh. Therefore, the safety of this world will be your shame. Así que la fuerza de este mundo será tu vergüenza. And the shelter of the systems of this world. Y la cubierta de los sistemas de este mundo. Will be your humiliation. Será tu humillación. Verse 4. Verso 4. Verse 5. Everyone will be ashamed because of a people who cannot profit them. Todos who are not for help or profit, but for shame and reproach. Todos se avergonzarán del pueblo que no se aprovecha ni lo socorre ni le trae aprovecho, antes de le será para vergüenza y aún para oprobio. Verse 6. Through a land of distress and anguish, a través de una tierra de angustia, from where the lion and the lioness, the viper, the serpent, donde sale el león, la leona, el león, la víbora, la serpiente, they carry their riches, y llevan sus riquezas, and their treasures, y sus tesoros, to a people who cannot profit, sobre personas o pueblo que no prosperan o aprovechan, to a system that cannot profit them, un sistema que no les puede aprovechar a ellos. Verse 7. Egypt's help is vain and empty. La ayuda de Egipto es vana. The help of this world, la ayuda de este mundo, and the systems and the ways of this world, y el sistema y la forma de este mundo, are vain and empty, son vanas y vacías, and they will be exterminated, y ellas van a ser acabadas. Verse 8. Write it on a tablet. Escríbelo en una tableta. Take this to the bank. Llévalo al banco. That this is going to be a proverb for people forever, for people to come forever. Y esto va a ser un proverbio para la gente para siempre. Verse 9. Verso 9. This is going to go down in the history books. Esto va a estar en los libros de historia. Their children, sus hijos, they're the children of God, los hijos de Dios, but they're rebellious children, pero son hijos rebeldes, false sons, mentirosos hijos. What is a false son? ¿Qué es un hijo mentiroso? A son that refuses to listen. Que no quiere escuchar. A false son, un hijo falso, is a son who refuses to listen to the instruction si of the Lord. Hijo rehúsa escuchar las ordenanzas del Señor. Verse 10. Who say to the seers and the prophets, que dicen a los profetas, they tell the men of God, le dicen a los hombres de Dios, please don't tell us what God is telling you. Por favor, no nos diga lo que Dios te está diciendo. Please don't tell us what God is showing you. Por favor, no nos diga lo que Dios te está mostrando. Please don't see visions. Por favor, no veas visión. Don't prophesy what is right. No profetice lo que es bueno. Please speak to us pleasant words. Por favor, háblanos palabras placenteras. Please tell us what we want to hear. Dinos lo que queremos escuchar. And prophesy illusions. Y profetiza ilusiones. Verse 11. Verso 11. Get out of the way. Deja el camino. Turn aside from the path. Apartado de la senda. We don't want to hear any more about the Holy One of Israel. No queremos escuchar ya más del Santo de Israel. Verse 12. Verso 12. Remember, these are children of God. Estos son hijos de Dios. Starts out saying these are rebellious children. Comienza diciendo que son hijos rebeldes. And since you've rejected this word, y ya que rechazaste esta palabra, and put your trust in the ways of this world, y pusiste tu confianza en la forma, en el camino de este mundo. Verse 13. Verso 13.
There's going to be a huge wall. Va a haber una gran pared. That's going to collapse. Que se va a caer instantáneamente. Verse 14. And the collapse of that wall will be like the smashing of the potter's clay. Y la caída de esa pared va a ser como destruir el barro del alfarero. And it's going to be ruthless. Y va a ser duro. And there will not be one sherd remaining. Y no va a haber ni uno que va a permanecer. Verso 15. For thus says the Lord God, the Holy One of Israel. Porque así dice Jehová de los ejércitos. And the Lord tells you today. Y el Señor te dice hoy. In repentance. En descanso o arrepentimiento. And rest. Y descanso. You will be saved. Serás salvo. He speaks about the destruction that comes upon rebellious children. Él habla de la destrucción que viene a los hijos rebeldes. And then he tells you who have an ear to hear. Pero te dice a ti que tienes un oído para oír. In repentance and rest. En arrepentimiento y reposo. In repentance. En arrepentimiento. And rest in the Lord. Y reposo en el Señor. You will be saved. Tú serás salvo. In quietness. En quietud. Being still. Estando quieto. And trust. Y confiando. In the Lord. En el Señor. Will be your strength. Será nuestra fortaleza. The rebellious children, los hijos rebeldes, will say that they're not willing. Dirán que no están dispuestos. May God save us from being the rebellious children. Que Dios nos salve de ser los hijos rebeldes. Who say we're not willing? Que dicen que no estamos dispuestos. Verse 16. Verso 16. You figure I'm going to flee on horses. Tú dijiste voy a huir en caballo. I have a plan B. Tengo un plan B. I have a plan C. Tengo un plan C. And I'm slick. Y soy astuto. I know how to get out of this. Yo sé cómo salir de esto. I know the ways of this world. Yo sé los caminos de este mundo. Since you're slick, así que tan como eres tan astuto. Therefore those who pursue you will be more swift. Así que aquellos que te persiguen van a ser más astutos. Verso 17. A thousand will flee at the threat of one, and you will flee at the threat of five, until you're left as a flag on a mountain top and a signal on a hill. Un millar huirá a la amenaza de uno y una y la amenaza de cinco huirán vosotros todos. Verse 18. Verso 18. Therefore. Por tanto. The Lord longs. Jehová espera. To be gracious to you. De ser agradecido. No. Gracious. You have it there or no? Lleno de gracia. The Lord longs to be gracious to you. Dios espera. Tener piedad de vosotros. And therefore he waits on high to have compassion on you. Y por tanto será estar extendido para tener misericordia de ti. Verse 19. He will surely be gracious to you. Ciertamente será amoroso contigo, when he hears your cry. Pero cuando te escuche clamar. Verso 20. Although he has given you the bread of privation and the water of oppression. Aunque él te ha dado el pan de congoja y el agua de angustia. The Lord shut the womb of Hannah. El Señor cerró el vientre de Ana. The Lord led Israel to the wilderness. Dios llevó a Israel al desierto. The Lord gave the bread of privation and the water of oppression. Dios le dio el pan de angustia y el agua de angustia y el pan de congoja. But he, your teacher, pero él, tu maestro, will not hide himself, nunca se esconderá de ti, any longer, no más. But your eyes will behold your teacher. Pero tus ojos verán al maestro. Verso 21. You will hear a word behind you. Entonces tú oirás una voz a tus espaldas. You will hear the Lord tell you. Y oirás al Señor decirte. This is the way. Este es el camino. Walk in it. Andar por él. Wherever you turn. Y no te eches a derecha
to the right or to the left, ni tampoco a tu izquierda, you will hear a voice. Él escucharás una voz. God's going to give you rain for your seed. Dios te dará lluvia para tus cosechas. And your ground will be fruitful. Y tus tierras serán fructíferas. God is going to take care of you. Dios cuidará de ti. But you need to hear the voice of your master. Pero necesitas escuchar la voz de tu maestro. You need to present your life to God. Necesitas presentar tu vida a Dios. And say, Lord, y decir, Señor, remove, renuévame, all distraction, toda distracción, remove all concern and worry, quita todas mis preocupaciones. Lord, I repent. Señor, me arrepiento. Of living a life. De vivir una vida o una mentira. I repent from living a life. De vivir una vida. Me arrepiento de vivir una vida. Divorced of your purpose. Divorciado de tu propósito. Divorced of an intimacy with you. Divorciado de una intimidad contigo. I want to hear your voice. Quiero escuchar tu voz. Teaching me. Enseñándome. Your ways. Tus caminos. Tell me this is the way that I might walk in it. Dime, este es el camino, anda por él. That I might live as your son. Para yo vivir como tu hijo. That I might trust in you for everything. Que yo pueda confiar en ti para todo. Seek your face. Buscar tu rostro. That you might lead me in your ways. Que tú me puedas dirigir en tus caminos. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. Amen. God bless you. Dios les bendiga. We will be live streaming again on Sunday morning. Estaremos de nuevo el domingo por la mañana. And we ask you to please call us. Y le pedimos que por favor nos llamen. If you need anything. Si necesitas algo. We want to be here for you. Queremos estar aquí para ustedes. God bless you. Dios les bendiga. Amen. Amén. Escucha.